The court, uh, orders that a Tras no llegar a una decisión unánime por parte del jurado, el juez Thomas Finn, de la Corte Superior del Condado de Santa Cruz en Arizona, declaró como nulo el juicio en contra del ranchero George Alan Kelly, de 75 años. En mi opinión, la defensa es la que toma más a ventaja de una decisión como la que se hizo aquí, de anular ¿verdad? Eh, este jurado porque no pudieron llegar a una decisión definitiva. George Kelly enfrentaba un cargo de asesinato en segundo grado y un cargo por agresión tras disparar su rifle AK-47 en contra de un grupo de inmigrantes desarmados que cruzaban por su propiedad cerca de la frontera de Nogales el 30 de enero del 2023. Gabriel Cuen Huitimea, de 48 años, originario de México, perdió la vida por un impacto de bala en la espalda. En, en el contexto eh, de iniciativas claramente antimigrantes, pues este caso eh, toma un realce particular. Durante el juicio que duró un mes, testificaron un inmigrante hondureño que presenció el ataque, así como distintas autoridades y la esposa de George Alan Kelly. El próximo lunes habrá una audiencia en la cual la fiscalía del condado Santa Cruz le informará al juez si planean o no llevar a cabo otro juicio en contra de George Alan Kelly. Algo de lo que estará muy pendiente el gobierno de México a través de sus consulados en Arizona y un acompañamiento muy cercano a, a la familia, eh, a las víctimas indirectas, hay que decirlo, eh, del señor eh, Gwen Whitimea. Rubén Pereira, Voz de América, Arizona.